tardes, hermanos. Pues es una gran alegría nuevamente encontrarnos en este espacio, el poder compartir con ustedes. Pues hace algunos días compartíamos la importancia de la participación en la Jornada Mundial de la Juventud. Y bueno, pues nuestros hermanos también ya habían anunciado que nosotros, quienes participamos de esta experiencia, pues íbamos a compartir con ustedes. Y aquí estamos precisamente en nuestras invitadas el día de hoy, Olga y Yel. Pues ellas son algunas de las personas que juntamente con el equipo o la delegación de la diócesis de Atlacomulco, Toluca y Tenancingo, pues fuimos representando en esta delegación a nuestra diócesis de Tenancingo. Y bueno, pues ha sido toda una gran experiencia el poder ser partícipes de esta peregrinación y de esta Jornada Mundial de la Juventud. Por lo tanto, pues creo que ha habido muchas experiencias que pues han marcado nuestra vida, han servido para el crecimiento en nuestra fe, en el crecimiento en nuestro espíritu, y pues estamos aquí también para poder compartir con ustedes lo que ha implicado esta fiesta de la fe, que ha sido la Jornada Mundial de la Juventud, nuestro peregrinar en algunos templos, basílicas y santuarios en que hemos podido participar. Y pues uno de ellos propiamente pues ha sido allá la Basílica de San Pedro. Yo aquí quiero compartir algo muy interesante. Cuando nosotros llegamos precisamente allá a Roma, entramos por la Vía Apia, y la Vía Apia fue el camino que tomó San Pablo cuando llegó a Roma. A mí esto me hizo despertar pues esa gran alegría cuando San Pablo, lleno de la presencia del Espíritu, fue a anunciar el Evangelio, a proclamar el Evangelio. Y a mí me hizo recordar, bueno, San Pablo entró por este camino, ahora nosotros que venimos por primera vez acá, también entramos por este camino. Entonces, entramos por ese camino para ser partícipes, pues, de esa experiencia de fe. Bueno, a mí eso me hizo recordar, pero ya en el momento de estar ahí, en la Basílica de San Pedro, pues fue una experiencia muy grata, el poder tener presente todos aquellos hombres y mujeres que por amor a Cristo fueron anunciando el Evangelio y dieron su vida. Y desde luego pues tener presente aquella imagen, aquella presencia de San Pedro, pues para mí fue un motivo de gran alegría el poder renovar ese compromiso también como apóstol, como hijo de Dios. Bien, pues no sé ustedes, ¿quieren? Maestra Olga, ¿cuál ha sido su experiencia en este caminar, en este peregrinar que nosotros hicimos, sobre todo, por ejemplo, en algunos momentos que vivimos muy, muy intensos? Por ejemplo, para entrar a la Basílica de San Pedro, pues hicimos toda una peregrinación, un signo de llevar la cruz y obviamente teniendo presente este año de la Divina Misericordia. Maestra Olga, ¿alguna experiencia que quiera compartir para nuestros hermanos que pues que realmente la han marcado en este momento? Pues bueno, yo sí quedé muy marcada por este peregrinar en la ciudad de Roma, porque fue visitar los lugares, como usted ya dice, muy significativos dentro de nuestra fe. Y ese peregrinar, ese llevar la cruz sobre la plaza de San Pedro, fue realmente muy... muy, muy significativa espiritualmente para mí, porque a pesar del cansancio, lo fuerte del sol, la fe nos llevaba con paso firme hacia el culmen de ese peregrinar, de ese Via Crucis, ¿no? Muy bien, eso es muy interesante, ¿verdad? Porque ciertamente pues experimentamos esto, el agobio del sol, el cansancio, la fatiga, pero la fe nos mantuvo despiertos. Y Yeren, ¿recuerdas que cuando llegamos, pues era así como que una gran fiesta? Las personas que nos veían así como que nos veían raro. Y recuerdo que cuando llegamos y nos identificaron como mexicanos, nos pidieron cantar la canción, el canto de la Guadalupana. ¿Tú qué sentiste, qué palpaste en esos momentos? Bueno, en esos momentos es totalmente una alegría, porque desde tiempo atrás vas con la idea de que vas a visitar esos lugares, pero al estar ahí cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Es totalmente distinto, ya no es nada más como un momento, sino tú lo vas viviendo.
Entonces salir a entrar en peregrinación y que nos identifican como mexicanos también por nuestra fe y por la Virgen, pues también es una gran satisfacción, ¿no? Que nos vean de esa manera, no ciertamente algunas veces de cosas malas, negativas, sino en ese momento fue muy padre estar ahí viviendo. Claro, y bueno, pues ahí en esos momentos es donde constatamos que la fe nos hace hermanos. Sí, nos identifican como mexicanos, pero ante todo lo que se hace que nos identifiquemos como mexicanos y como hermanos es esa fe, el amor a Cristo y también a nuestra madre. Bueno, pues esto es lo que ha implicado nuestra peregrinación, pero también a mí me ha marcado mucho cuando llegamos a la Basílica, obviamente esto ya allá en Milán, en la Basílica de San Ambrosio. Yo tenía muchas ganas de visitar esta basílica por todo lo que ha implicado San Ambrosio, obispo precisamente de Milán, un hombre que influyó en su momento para que, pues, poder con su doctrina, con su enseñanza, con su testimonio de vida, poder contrarrestar en su momento algunas herejías que en su momento se presentaron para la iglesia. Y yo quería llegar a este lugar porque San Ambrosio, con su predicación, con su testimonio de vida, influyó fuertemente para la conversión de San Agustín. Y cuando llegamos aquí a este lugar, estaba cerrado, pero creo que valió la pena ahora porque sacrificamos el no comer para poder ser partícipe de este momento tan especial. Bueno, el estar ahí para mí fue un gran recogimiento, se siente esa espiritualidad, se siente esa gran paz, pero también ese gran compromiso de que como cristianos pues no nos quedemos dormidos o con los brazos cruzados, sino que nos pongamos a trabajar. No sé ustedes, en este recorrido que fuimos haciendo en los diferentes templos, santuarios, basílicas, catedrales que visitamos, ¿alguna experiencia que les haya marcado? ¿Yere? Pues creo que son distintos momentos muy importantes todos, cada uno de ellos tiene algo muy significativo, pero bueno, a mí algo que me marcó mucho en todo el recorrido fue como ya desde Roma, desde todos los lugares que íbamos visitando, irte encontrando peregrinos, gente igual de algunos otros países, muchísimos lugares que a veces no les entendíamos nada, a lo mejor, por no saber los idiomas, pero ver que están en un santuario, en una iglesia, te hace sentirte parte de, aunque no los conoces, no les entiendes, pero sabes que también son católicos, que creen en lo mismo que tú, y puedes compartir esa alegría, no importa que no cruces palabras con ellos. Entonces esas experiencias fueron muy buenas para mí, y después al llegar al santuario de la Divina Misericordia, fue una experiencia muy buena también, eso fue un momento fuerte también de encontrarte con el Señor, la presencia de Él. Muy bien, gracias. Profesora, yo creo que algo que nos deja pues muy claro es cómo el cristianismo fue creciendo, de mente se fue difundiendo la fe. Pero a mí me llamó mucho y me impactó mucho su testimonio de vida, porque sabemos de la situación que usted padece. Pero sin embargo, no sé cómo vamos, yo voy a echarle ganas. Y bueno, nos dio ese testimonio de que cuando se va con esa fe en Cristo y con ese amor, bueno, pues lo físico, el cansancio físico se puede doblegar, y lo que nos mantiene de pie es la fe. Algo que le haya marcado en alguno de los santuarios o basílicas que visitamos, porque cada uno tenía su particularidad, y en cada espacio que nosotros visitamos, pues recibimos abundantes gracias, porque hay que recordar que cada basílica, santuario o catedral, pues tenía esa puerta santa, ¿no? Entonces, aprovechamos este año de la Divina Misericordia para poder ser partícipes de estas gracias, que no solamente fueron para nosotros, sino que continuamente pedíamos en bien de nuestra diócesis, en bien de nuestros jóvenes. Algo muy especial que le haya quedado para usted. Un reto maratónico físicamente por muchas situaciones, pero también encontré al visitar cada santuario, cada catedral, un bálsamo, una fuerza, un aliciente para continuar esa peregrinación, y sorprendentemente
los estragos que pudo haber hecho este peregrinaje, no los sentí. Será mi fe, será la oración también de quienes se quedaron aquí y nos fortalecían con su oración. Pero también al ir pisando cada basílica, cada templo, era como llenarme de espiritualidad y fortalecerme y decir, vale la pena continuar, vale la pena estar con Jesús, vale la pena seguir a Jesús. Entonces eso fue lo que a mí me motivó mucho, me llenó mucho espiritualmente y hizo que lo demás fuera mínimo. Muy bien, y tiene mucha razón en ese sentido. Eso es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Él es nuestro bálsamo, Él es el que nos cura, el que nos anima. Y precisamente en toda peregrinación eso es lo que implica, ¿sí? Vamos a estar expuestos a muchas situaciones del medio ambiente, pues obviamente también de lo que implica nuestro desgaste físico, pero la fe es la que nos fortalece, el amor a Cristo es lo que nos mueve y también, muy importante, ¿sí?, la unidad de la comunidad. Esto yo lo percibí, usted de una manera muy especial, Paco, como grupo, como comunidad, como delegación que íbamos en esta peregrinación, pues buscamos ese apoyo, esa unidad para seguir avanzando juntos. Bien, pues creo que ha sido una muy buena experiencia. Vamos a un corte y en un momento regresamos. Are you ready? Estamos de regreso. Hemos compartido lo que ha implicado nuestro peregrinar y desde luego nuestra participación en la Jornada Mundial de la Juventud. Ahora propiamente vamos a adentrarnos en lo que pues ha sido toda esta experiencia de fe, esta experiencia de vida. El día que llegamos allá a Polonia, pues fue toda una gran fiesta. Si de por sí íbamos viviendo esta fiesta de la fe, cuando llegamos pues vimos precisamente el rostro amoroso y misericordioso de Dios con aquellas personas que nos recibieron en su comunidad, en sus hogares y en sus corazones. ¿Cómo no recordar la alegría de los niños que nos recibieron con amor, con afecto, la alegría de los jóvenes y de las personas adultas, que nosotros también nos llenamos de gran alegría por lo que ellos nos ofrecieron, por ese gesto de amor, de hospitalidad? Y bueno, creo que aquí concluimos, ¿verdad?, que si nosotros como mexicanos somos hospitalarios, creo que ellos nos ganaron, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, realmente. Muy bien. Pues, no sé, creo que para mí me impactó mucho la unidad de esta pequeña comunidad, el recibirnos. Yo me quedo con esto. Realmente nos recibió Cristo misericordioso, nos recibió con los brazos abiertos. Y no solamente nos recibió, sino que nos siguió enriqueciendo con su amor y misericordia. No sé ustedes qué impacto vieron o les dejó cuando vimos a las familias, a la comunidad de Romina para recibirnos, porque ya llegamos por la noche.
Sí, pues realmente fue algo impactante. Profesora, algo que le haya impactado la manera de ser a las personas, su recibimiento, su cariño, pero también su fe, que realmente es muy fuerte. Sí, realmente fue súper emocionante llegar y ver cómo nos recibieron y sobre todo la entrega que tuvieron ellos para con nosotros sin conocernos, sin saber quiénes éramos, se dieron del todo, ¿no? Y como dice usted, eso no fue más que una manifestación de la divina misericordia de nuestro Padre Dios, porque ellos nos esperaron como grandes personalidades, como personas muy importantes, y realmente siento que no lo éramos, pero bueno, sin embargo, yo creo que si no lo dieron era porque no, Dios lo tenía preparado para nosotros. También fue algo emocionante o sorprendente o preocupante el que no hablábamos el mismo idioma y sin embargo la fe, el amor hizo que nos pudiéramos comunicar con ellas y nos diéramos a entender y ellos se dieran a entender con nosotros, ¿no? Eso, me quedo con eso y con la generosidad desbordante de ellos para con nosotros. Muy bien, eso que dice tiene mucha razón. Una de las dificultades era el lenguaje, el idioma, pero sin embargo, lo que ya mencionaron nos llevó precisamente a podernos entender y comprender y desde luego el poder compartir lo que nosotros llevábamos y lo que ellos nos dieron. Y en este sentido, pues bueno, tú ya habías mencionado hace rato, ¿verdad? O sea, en este preliminar, pues uno de los problemas que vimos fue el lenguaje, el idioma, pero no obstante, pues creo que todo esto pasó a menos cuando pudimos compartir pues, experiencias, nuestra fe y desde luego estar en esa sintonía que íbamos y estábamos participando de esta Jornada Mundial de la Juventud. Yo considero que pues, ha sido toda una gran experiencia, pero por ejemplo, llegamos allá el día lunes, el día martes vivimos una experiencia muy importante, el poder visitar un lugar muy deseado, que es precisamente el lugar natalicio de San Juan Pablo II. Cuando tú llegaste a este lugar, pues obviamente siempre cuando llega uno a una casa, a un lugar, se percibe el ambiente en muchos sentidos. ¿Cuál fue la gran riqueza que tú percibiste en este lugar natalicio de San Juan Pablo II? Pues desde momentos anteriores, el día que llegamos todos, pues ya estaba viviendo, ¿no?, todo este ambiente de la jornada. Y al llegar a este lugar de donde es San Juan Pablo II, pues la primera sensación es una gran emoción. Y lo primero que se puede percibir en un lugar así es paz, por el gran hombre que salió de este lugar. Entonces eso es lo que percibí, paz, al estar ahí caminando, recorriendo lugares y nada más de imaginarte, de pensar que estás en la tierra de un santo, pues es increíble. Más conociendo un poco de su vida, de su espiritualidad, de todo esto, pues es una gran riqueza y cada cosa que ves por donde caminas, pues te lo recuerda totalmente a él. Entonces sí, eso fue una gran satisfacción, estar ahí, seguir aprendiendo de ahí. Y bueno, también en el contacto con la gente, a lo mejor no dialogar, no nada, pero el simple hecho de ver y sus atenciones que tienen, incluso en este lugar, pues no queda duda que San Juan Pablo vivió y él desde ahí. Sí, en este sentido, fíjate que a mí me hizo tener presente lo siguiente. Cuando tenía el contacto con las personas de ahí, de Polonia, su manera de ser, su trato, dije, no cabe duda que, pues, por eso San Juan Pablo II era así, muy carismático, alegre, muy entusiasta, siempre con un rostro juvenil, siempre lleno de esa fuerza, porque esto es precisamente lo que la gente manifestaba. Siempre ese cariño, obviamente situaciones culturales que aquí para nosotros pueden ser vergonzosas o penosas, no, ellos rompen con todos estos tipos de esquemas. Entonces, a mí me impactó precisamente la manera de ser de las personas, su carisma, su manera de expresar también su fe. Bueno, pues creo que en este primer día de la jornada, pues tuvimos muchas gracias y bendiciones, y obviamente para poder coronar en este día que iniciamos, que fue el día martes 26, poder coronar la primera jornada, el primer día de la Jornada Mundial de la
la juventud, pues fue con la celebración de la Santa Misa que daba apertura a la Jornada Mundial de la Juventud. Y aquí fue presidida precisamente por el arzobispo de allá de Cracovia, el Wenceslao, que realmente pues nos dio una bienvenida como debe ser, una bienvenida con mucha alegría, con mucha fe y amor y afecto. Y pues la vivencia de la Eucaristía, pues para mí me dejó lleno de alegría. Pero también un momento muy especial fue cuando cantamos ese canto de Bienaventurados los Misericordiosos. Cada quien en su idioma, pero desde luego todos en la misma sintonía. Fue algo muy impactante, ¿sí? Bueno, sin embargo, pues la jornada continuaba. Al otro día, miércoles 27, pues, ¿cuál fue la riqueza? Ah, pues el poder ser partícipes de las catequesis que los diferentes obispos pues nos compartieron. Y nosotros pues fuimos partícipes de esa catequesis tanto el día miércoles y jueves en esa sintonía de la misericordia. No sé si ustedes hayan rescatado alguna invitación, algo que les haya pues invitado el obispo o alguno de los obispos a través de las catequesis que ellos nos compartieron, siempre en esta sintonía de la misericordia. Profesora, algo que le haya marcado, le haya impactado, que le haya invitado una reflexión y profundización en su fe. Pues las catequesis estuvieron enfocadas precisamente a la Divina Misericordia, ¿no? Al ser misericordiosos con quienes nos rodean, a ser empáticos, a compartir, a ayudar, a acompañar a quienes sufren, a los más necesitados, a los olvidados. Creo que las catequesis estuvieron muy enfocadas en ese sentido de generosidad, de ayuda a los que más nos necesitan, ¿no? Muy bien, Karen. Bueno, pues el día miércoles fue toda una experiencia. Obviamente, día con día teníamos que caminar, por eso era una peregrinación, teníamos que caminar para llegar al tren, para llegar al lugar donde íbamos a vivir las catequesis, los eventos, en fin. Pero el día miércoles que llegó el Papa fue un motivo de gran alegría y regocijo. Nosotros ya habíamos tenido la experiencia aquí en México de su visita, pero allá era un encuentro ya mundial. El mensaje que el Papa nos dio es muy profundo. Algo que rescates de este mensaje que el Papa nos dio el día miércoles. El día miércoles, bueno, pues se lleva como que la sintonía de día con día lo que se va viviendo, pero creo que el Papa siempre ha sido muy cercano, más con nosotros los jóvenes. Entonces, al estar allá ese momento, el día que llegó, pues fue muy significativo, ¿no? Todos queríamos estar ahí, verlo, no sé, ¿no? Pero por la cantidad, pues muchísimo más difícil, pero desde las pantallas, desde todo, pues ya viviendo ese ambiente, pasaron mensajes y demás, todos queríamos escucharlo, a voz de él, escucharlo a él. Y bueno, como tal, a lo mejor una palabra, no sé, dijo muchas cosas, pero lo que siempre invita es a no tener miedo, al seguir adelante. Entonces, para mí eso de no tener miedo en las cosas que él lo dice, en ese momento fue de gran ayuda y de gran valor por la tierra en la que estábamos, de San Juan Pablo, que él siempre lo decía, y escucharlo nuevamente del Papa Francisco, pues fue un mensaje muy bueno, otra vez a invitarnos a no tener miedo y a seguir adelante, a ponernos ponernos los zapatos y salir a caminar nuevamente. Eso fue. Muy bien, pues gracias. Bueno, creo que hay muchas cosas que decir. Sin embargo, también hubo un día en el cual pudimos visitar los campos de concentración, donde pues realmente fue algo impactante, ahí donde los nazis pues llevaron a cabo ese holocausto de tantas personas, no solamente judíos. Creo que este año de la Divina Misericordia nos invita precisamente a eso, a vivir en la conversión, en pensar en aquellos hombres y mujeres que han hecho mucho daño a la humanidad y bueno, no solamente aquellos que han sido reconocidos y son reconocidos históricamente.
también en nuestros ambientes se vive de esta manera, muchos que siguen haciendo daño a la humanidad, a las personas. Sin embargo, al visitar estos campos de concentración, a mí me hizo sentir y experimentar muchas cosas, muchas sensaciones. Una de ellas, sentía que escuchaba ahí el lamento, los gritos de tantas personas que pues ahí me entregaron y perdieron la vida. Bueno, y creo que el Papa también visitó este lugar, pidiendo, orando por tantas personas quienes fallecieron y con la gracia de Dios siguen vivas. En estos días hemos recordado a una santa que precisamente murió mártir en este campo de en uno de los campos de concentración, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y el día de mañana también vamos a recordar a otro santo que entregó la vida. Sí, en lugar de un padre de familia que iba a ser sacrificado, San Maximiliano María Corpo. Para mí, el visitar este lugar también significó y representó eso. Sentir ese espíritu, esa fe de aquellos hombres y mujeres, pues que supieron entregar la vida, pero también de mucha, o en este caso, todas las personas inocentes. A mí me hizo, de alguna u otra manera, profundizar más en la misericordia, en el amor de Dios, teniendo presente aquellos que cometieron esta barbarie, pidiendo para que Dios les perdone y pidiendo por aquellos inocentes. Para mí eso fue un momento de experimentar de una manera más profunda la misericordia de Dios. Bien, pues vamos a un corte y posteriormente regresamos. Muy bien, pues hemos regresado. Estamos compartiendo este momento que vivimos al visitar estos campos de concentración, el poder visualizar las construcciones, este lugar donde pues, se llevó a cabo pues, estos hechos que realmente son tristes y lamentables. Para ti, Jeremy, algo que te haya despertado el estar en este lugar, qué sentimientos, qué es lo que despertó en ti, qué pensamientos y obviamente qué acciones también, el saber todo lo que se llevó a cabo en estos lugares, lo que se hizo, lo que no se hizo, qué es lo que despertó en ti.
Bueno, pues es impactante, la verdad, ¿no? El estar ahí, porque a lo mejor nada más lo escuchábamos en historia y demás, el hecho de ya estar ahí, pues al entrar en este lugar, lo primero que pude experimentar fue tristeza, de alguna manera, por saber todo lo que ocurrió en este lugar, y se me venía mucho a la mente cómo, y que lo había escuchado antes, cómo la ausencia de Dios provoca tantas cosas. Y lo estaba viendo ahí claro, cómo la ausencia de Dios provocó en cierto momento este acto, pero también venía la otra parte de la misericordia de Dios, porque eso se pudo contrarrestar y hay sobrevivientes. Entonces también Dios frenó para todo esto. Entonces pues me lleva a ver estas dos partes, la parte quizá también la parte mala de alguna manera, pero también como Dios llega, puede llegar a la vida y transformarla. Entonces como que apoyar y estar presente en los momentos que se puede, sea necesario ayudar, cambiando desde actitudes, creo que desde pequeñas cosas, se pueden ir transformando otras para no llegar a tanto como fue estar en este lugar. Sí, gracias. Híjoles, a mí me hace pensar, bueno, pues nos hemos enfocado en este lugar, campos de concentración, cámaras de gases, donde se quitó la vida a miles y miles de personas. Pero a mí también me hace pensar que en nuestros días siguen habiendo campos de concentración, cámaras de gases, donde se les quita la vida a muchas personas. Poder pensar en aquellos niños que día con día son abortados. Nos convertimos nuevamente en esa, o se convierte en estas personas que realizan estas acciones, nuevamente repitiendo, sí, pues esa crueldad, esa maldad. Entonces no estamos lejos de lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Estamos viviendo otra guerra precisamente en estas acciones y obviamente por personas que por intereses, por ideologías y por tantas cosas, pues le privan la vida a muchas personas. Bien, profesora, creo que la experiencia en estos lugares de exterminio, en estos lugares de donde fue pues, y aconteció todo esto, pues creo que de alguna u otra manera cada quien experimentó diferentes cosas. Despertó en nosotros algunas inquietudes. Para usted, el visitar, el estar en este lugar, ¿qué es lo que surgió en su interior? Bueno, pues era algo que yo deseaba conocer, y cuando yo estuve pisando esas tierras, realmente confirmé que era tierra de santos, ¿no? Primero por Sor Faustina, San Juan Pablo II, y yo dije, esta tierra, este sitio, este bardeado está lleno de santos, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron niños, fueron jóvenes, fueron señores que fueron torturados, lastimados, lacerados y que realmente murieron desde mi perspectiva en santidad. Y realmente sentí mucha nostalgia, pero también me sentí muy afortunada de estar de estar en este lugar en donde hubo muchos santos, ¿no? Y también ver que esas cosas se siguen dando y las seguimos a veces abriendo espacios para que se sigan suscitando sin tener en cuenta que Jesús debe de regir nuestra vida, ¿no? Dios debe de regir nuestra vida para que esas cosas ya no se repitan hoy día. Sí, bueno, pues sí, ha sido todo una experiencia. Y bueno, ya también usted ha remarcado, es una tierra de santos. Y sí, así se vive, así se paga. Y bueno, yo hacía como que un recuento de por qué, ¿verdad? Bueno, porque cuando realmente se vive la fe, se valora la fe y se conoce la fe, entonces hay un camino que se va avanzando con mayor seguridad y confianza. Y entonces, bueno, es una tierra en la cual hay florecimiento de vocaciones sacerdotales y de la vida religiosa. ¿Por qué? Porque desde la familia se cultiva eso. Es lo que yo pude percibir en las familias. Se cultiva el amor a Cristo, el amor a los semejantes, se vive y se cultiva la fe. Hacemos este recuento, ¿verdad? Me preguntaba, oiga padre, ¿y usted cuántos fieles atiende allí en su parroquia? Decía, bueno, pues son 30,000 para dos sacerdotes. Y entonces les ganaba la risa porque dice, no, pues aquí 30,000
entre 15 sacerdotes, ¿sí? O sea, hay un gran florecimiento de vocaciones, pero todo esto es precisamente cuando nosotros acercamos en nuestro corazón, en nuestra familia a Dios, entonces no tiene lugar lo otro que hace que se contrarreste todo esto, ¿sí? Y como ya decía ayer, cuando no se da lugar a Dios, cuando Dios se desplaza de nuestra vida, entonces viene toda esta maldad y toda esta perversión. Pero cuando aceptamos a Dios en nuestra vida, entonces, además de una vivencia plena de nuestra fe, hay florecimiento de vocaciones. Y por eso, tierra de santos, y no solamente tierra de santos, aquellos que, por ejemplo, San Juan Pablo II, sacerdote, obispo, papa, sino también de muchas familias, ¿sí? ¿Y por qué? Porque precisamente cuando uno vive en la convicción de fe, eso hace que se vaya en este camino para ser partícipe de la santidad de Dios. Y por eso decíamos en un principio, ¿verdad? La gente cuando nos recibió, pues sentíamos ese palpitar, esa fe ferviente, ese amor a Dios, y nos recibió con los brazos abiertos, con brazos cálidos y amorosos. Bueno, pues creo que hay muchas cosas que compartir. Sin embargo, vamos precisamente a lo que vivimos el día viernes, el Vía Crucis. Yo aquí sinceramente les comparto, yo había escuchado hablar de que se hacía un Vía Crucis, pero no sabía de qué manera se hacía, ¿no? Entonces, pues no sé, algo que les haya llamado la atención del Vía Crucis, recordar que, bueno, fueron las 15 estaciones, tomando las 7 obras de misericordia corporales y las 7 obras de misericordia espirituales. Creo que en cada obra, cada estación que nosotros meditamos, pues Dios nos dio un mensaje. Algo en particular que usted, profesora, se haya quedado con ese Vía Crucis que meditamos y vivimos ese día viernes. Pues me quedo con la efusividad, con la espiritualidad de tantos jóvenes que, siendo de diferentes idiomas, siendo de diferentes países, compartíamos la misma fe, el mismo camino, el mismo fin, ¿no? De encontrarnos frente a frente o cara a cara con Jesús misericordioso y vivir y aprender a vivir esas misericordias con quienes nos rodean, con quienes están cerca de nosotros. Claro. Y bueno, pues ciertamente quienes pudieron ver a través de la televisión, fuimos viviendo cada una de las estaciones, obras de la misericordia, acompañados por un canto que nos precisamente nos impulsaba, nos motivaba a poder vivir una mayor espiritualidad y obviamente reflexión y meditación de lo que estábamos viviendo. Bueno, pues ese día viernes pues fue una muy buena experiencia, pero damos paso al día sábado. El día sábado pues fue la velada, ¿sí? Tuvimos también ese encuentro con el Papa, ese momento de adoración, en fin. Creo que, pues, bueno, por lo menos en lo personal, tenemos que decir que para poder llegar al campo de misericordia, pues tuvimos que caminar mucho, ¿sí? Y bueno, pues pasamos de todo, ahí sí, calor, frío, el poder también dormir esa noche en la intemperie, pero creo que fue una gran riqueza. Algo que pueda rescatar bien de ese día sábado de la velada, el testimonio, por ejemplo, de los jóvenes, o sea, fue algo muy importante. Sí, todo inicia cuando pues salimos, ¿no?, de las casas, de las familias que nos hospedan, ya vas con esa emoción porque pues sabíamos que el campo realmente estaba lejos, nos decían cuánto había que caminar, pero realmente eso no importaba, ¿no? Ya en el momento, pues, sí era cansado y todo, el calor era muy fuerte y demás, pero con esa esperanza de llegar al campo y pues saber esperar ahí hasta que llegara el momento de la velada. Algo que me marcó mucho ahí también de los testimonios fue una chica del país donde hay persecución dando su testimonio, y ella siempre mencionó que ella salía de su casa y no sabía si iba a regresar y iba a encontrar a su familia. Y esta vez también nosotros salimos y queríamos regresar y también encontrar a nuestra familia, a pesar de que no hay los mismos problemas. Eso me llamó mucho la atención, el desprendimiento, su fe, y ver de verdad que no hay barreras para seguir a Dios y para estar allá o estar donde Él nos pide. Pues en todo lo demás se puede quitar y podemos estar ahí. Y bueno, estando ahí el Papa y
yo siempre pienso eso, que cuando el Señor está presente en la Eucaristía, todo se torna de una manera diferente, más pues al exponerlo, al estar ahí en adoración, orando, cantando, y el ambiente con todos los jóvenes, el ver el atardecer ahí con todos los jóvenes, encendimos unas velas y en algún momento nos tomamos todos de la mano, orando unos por otros, por nuestros países, por nuestras intenciones. Realmente ver cómo somos una sola iglesia y estar ahí con el Papa y con el Señor presente fue una gran experiencia, una gran riqueza para seguir en este caminar. Muy bien. Pues bueno, yo aquí constato lo siguiente, sobre todo tomando ese acontecimiento del día del Pentecostés, cuando están los discípulos reunidos, que tienen miedo a salir a hablar, a comunicar la verdad de Cristo. Cuando reciben el Espíritu, entonces salen con valentía y nos dicen los hechos de los apóstoles, cada uno los oía hablar en su propio idioma. Y bueno, aquí yo constato lo siguiente, que cuando nosotros hablamos el lenguaje del amor, el lenguaje de la fe, así seamos de diferentes países, el lenguaje de la fe y del amor nos une, ¿sí? Entonces, esto es lo que vivimos en la Jornada Mundial de la Juventud, algo muy gratificante. ¿Por qué? Porque fue compartir con tantos hermanos, con tantos jóvenes. Aquí yo también tuve la oportunidad de compartir con tantos sacerdotes, ¿sí? Pues fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Y bueno, creo que el Señor nos ha seguido bendiciendo, no solamente de manera personal, sino al emprender esta peregrinación, ser partícipe de esta Jornada Mundial de la Juventud, pedimos muchas gracias y bendiciones para nuestra diócesis. Bien, y pues creo que vivimos de todo, y hemos mencionado, por ejemplo, cuando íbamos en camino para el Campo de Misericordia, pues el calor se sentía, pero había gente bondadosa que nos daba agua, o que nos rociaba con agua para refrescarnos. En fin, creo que gente muy bondadosa. Y bueno, pues ya al estar en la velada, por la noche se sintió el frío. Al otro día nuevamente la insolación, que de hecho algunas chicas o chicos se desmayaron porque fue muy, muy, muy grande. Pero sin embargo, el recibir a Cristo Palabra, a Cristo Eucaristía, nos fortaleció para poder regresar a nuestros lugares. Sin embargo, a mí me queda esa espinita de lo que el Papa nos decía. Jóvenes, no se acomoden, no sean jóvenes de sofá, no sean jóvenes ancianos. Cuando si confonde la felicidad con un divano, canapa. Levántense del sofá, ¿fue acaso el mensaje más contundente del Papa Francisco a los jóvenes en el penúltimo día de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en Cracovia? Y eso lo tenemos que tener presente, porque hay muchos jóvenes que son jóvenes acomodados, jóvenes de sofá, jóvenes ancianos. Eso a mí me hizo pensar en cómo estamos viviendo en nuestra familia, como jóvenes, en nuestras parroquias, qué estamos aportando, estamos colaborando o estamos quedándonos con los brazos cruzados. Eso a mí me hizo pensar muchas cosas. Y bueno, también como sacerdote, qué es lo que estoy haciendo en favor de los jóvenes, de mis jóvenes. Bien. Y pues finalmente concluimos el día domingo con esa magna misa, donde, bueno, pues según el dato fueron más de 2 millones de personas, algunos dicen que 3,000, no sabemos. Sin embargo, hayamos sido los que hayamos sido, pues Dios nos concedió la gracia de ser partícipes de este gran don, de esta misericordia que Dios nos dio. Bueno, ¿algún comentario, profesora? ¿Algo más que pueda compartirnos? Creo que ha sido una gran riqueza. Sí, la verdad que sí. También algo que me llamó la atención de lo que dijo el Papa, de que dice que los jóvenes hoy día viven como jubilados, ¿no? Que haciendo alusión a lo que usted dice también, ya no les gusta esforzarse, no les gusta comprometerse, no les gusta tener un acercamiento con Dios. Entonces, procuran quedarse ahí en la tranquilidad, en la pasividad de su hogar, sin mayores conflictos. Y me quedo tal vez para hacerles la invitación a los jóvenes, ¿no? No se queden ahí, busquen a Cristo, créanme que la mejor opción es Jesús en sus vidas y el mejor tiempo que pueden utilizar en su vida es precisamente aquel que puede
pongan a servicio de los demás, de los que les rodean. Muy bien. Pues bueno, tenemos aquí en nuestras manos un librito que nos dieron allá en nuestro kit con la mochila y algunos otros implementos. Este librito, libro de las oraciones, donde viene pues las oraciones de la mañana, de la tarde, las lecturas de la Eucaristía, viene el Via Crucis y entre otras oraciones que fue nuestro guía precisamente para poder vivir de una manera más especial la Jornada Mundial de la Juventud. Y bueno, pues también tenemos, bueno, yo adquirí este librito allá en el Santuario de San Juan Pablo II, que realmente pues es todo un regalo de San Juan Pablo II, su manera de orar, su contacto con la gente. Aquí viene muy especificado lo que él hacía, cómo lo hacía, en fin. Y contagia precisamente, ¿sí? Desde que vemos su imagen, su foto, nos contagia de esa espiritualidad. Pero si nosotros vivimos esta oración y vivimos la fe como Él nos lo ha enseñado, entonces es algo más profundo. Bueno, pues bien, pues yo creo que el Señor nos ha bendecido enormemente. Pues en un principio, pues veíamos muy lejano, ¿verdad?, el que pudiéramos participar de esta Jornada Mundial de la Juventud, pero ya estar ahí en ella, pues vimos cumplido un sueño. Un sueño que implicó sacrificio, esfuerzo, en fin, hubo de muchas cosas. Y creo que una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado, además de ser partícipe de esa experiencia, pues creo que el Señor sigue enriqueciendo nuestra fe. Y de manera personal, yo así lo veo, creo que el Señor nos va purificando y nos va lavando con su amor y su misericordia. Y eso pues obviamente nos lleva a un compromiso más firme en nuestra iglesia y en nuestra vida apostólica. No sé, ¿algo más que quieras compartir? Pues queda la satisfacción de haber logrado este sueño, más porque no son méritos propios, sino porque el Señor así lo quiso. Y me queda el seguir compartiendo esta fe, esta alegría con los demás jóvenes y seguir compartiendo siempre y cuando se pueda. Y pues seguir adelante, seguir caminando. Muy bien. Pues hermanos, pues muchas gracias por estar con nosotros. Realmente pues hay muchas experiencias que nos han marcado. Sin embargo, pues pedimos a nuestro Padre Dios que esta experiencia que nos ha dado, el ser partícipes de la vivencia de la Jornada Mundial de la Juventud, además de nosotros que lo hemos vivido, quienes lo vivieron desde la televisión, desde sus lugares, pues realmente sea un resurgir, un hacer brotar, ¿sí?, lo que el Papa nos ha invitado. Tanto jóvenes, niños, personas adultas, tenemos que vivir siendo esos apóstoles, esos hombres y mujeres que llevemos la fe en todas partes y que mostremos en todo momento el rostro misericordioso de nuestro Padre Dios que nos ama y quiere nuestro bien y quiere sernos partícipes de todos sus dones. Pues hermanos, nos estaremos viendo en la siguiente sección. Ya buscaremos la manera para poder compartir de una manera más profunda los mensajes que el Papa Francisco nos ha dado en esta Jornada Mundial de la Juventud. Pues profesora Olga, Yere, muchas gracias por estar con nosotros. Amigos televidentes, muchas gracias, Dios les bendiga.